En concordancia a lo establecido en el Acuerdo Superior número 05 de 2020, la Universidad del Magdalena llevó a cabo la instalación del Comité de Garantía de Consulta, que tendrá a su cargo la coordinación, inspección, vigilancia y control del proceso de consulta para conformación de la terna para la designación del rector periodo 2020-2024 de esta Casa de Estudios Superiores. Se dio instalación del Comité de Garantía de Consulta, organismo que fue creado por el Acuerdo Superior número 05-2020, que establece todo el proceso de consulta electrónica para rector en el periodo institucional 2020-2024. En representación del Consejo Superior, fue designado el representante del sector productivo, José Miguel Verdugo, quien presidirá el comité. Esto es una consulta trascendental para nuestra alma mater y queremos que sea dentro de la mayor transparencia, que haya las mayores garantías. El consejero Luis Armando Vila fue elegido por el Consejo Académico. Pienso que es una universidad que ha jalonado los procesos no solamente en el Magdalena, sino en la región, yo diría que en el país también. Y de allí la importancia de que haya un proceso transparente. Como representante de los docentes, luego de reunirse a deliberar, fue escogida la profesora Egna Bayona. Tengo el compromiso de apoyar la coordinación, la inspección, la vigilancia y el control de este proceso, así como también de velar porque este sea transparente. Y los representantes estudiantiles eligieron al estudiante del programa de Derecho, Francisco Garcerán Villegas. Teniendo en cuenta que es un proceso, se puede llamar de alguna manera histórico para la universidad, es la primera vez que se va a implementar lo del voto electrónico, por lo cual trae consigo una responsabilidad mayor y estamos aquí para tratar de hacer lo mejor posible para que esto quede en la historia de la universidad. También hacen parte la jefe de la Oficina de Control Interno, ingeniera Milena de León, y el secretario general de la Alma Mater como secretario técnico, que en este caso es Cristian Rodríguez, quien se encuentra como secretario general encargado. Y así entonces, con la instalación del Comité de Garantía y Consulta, se inicia toda la etapa de consulta electrónica para designar rector para el periodo institucional 2020-2024.